Alfonso, acordeonista, Alfonso. Alfonso. ¿Qué años tienes? 16. Mayorín ya. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas con el acordeón? 10 años. 10 años. Sí. ¿Por qué empezaste? ¿Por imperativo legal? No, por... ¿Quién te la... por pasta? Quería ganar dinero. Y dijo mi padre que con esto que ganaba dinero. Ah, a lo mejor ya que te lo daba él. Sí, porque... O sea, tienes 16, empezaste, sí. Lleves 10 años y con 6 ya queréis ganar dinero. Sí, 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 sí. Bueno, fui a recogerlo al Colegio Verde Amor, justo a la salida de clase, y íbamos caminando por la acera del parque. Preguntó a mi papá, ¿con qué se puede ganar dinero? Una cosa a lo que pueda dedicarme. Yo, mira, pues con lo que gusta a tu abuelo, la música, el acordeón y todo eso, podías dedicarte al acordeón y con eso ganas dinero. Y desde aquel día... Pues ayudado por la afición que tenía el abuelo y todos los días cantando juntos y tocando, pues ahí arrancó. Pésate llevar el apellido y la raza de Manolo Ceceda encima. No, y un orgullo. Sí. Sí. ¿De qué recuerdos tienes de tu abuelo? No sé, cantando y yo tocando con él y por allí, por el pueblo, haciendo cosas y eso. ¿Sigues pensando que te ve? Bueno, sí, quiero pensar eso. Sí. ¿Acuérdate cuando estuvimos en Navelgas? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Que fue hace unos añinos ya. Haz tres o por ahí. Sala tú, balcón, que quiero mirar tu bello semblante. Sala tú, balcón, quiero ver pasar a los estudiantes. Sala tú, balcón, que mi corazón con el tuyo sueña. A Silvino, ¿qué tal, Silvino? Hola. Bien, bien, hola. Bien. A ti, recomendarnos el nombre tuyo para esta de Romandela, porque, por lo visto, o tienes fama de manejar la canción mexicana. Silvino, ¿por qué cantes tú? Bueno, porque siempre me lo llevó la afición de cantar así solo y, bueno, a mi aire. O no en el bar, a lo mejor si hay unos cuantos de juerga, estamos de juerga y... Bueno, empieza uno y ya sabes, luego empezamos todo. Ya, lo malo es parar. Sí, eso. A ver, echaros una, ¿o? En aquella esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Y ella me dijo, ¿para qué si te amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon tres balazos. Sus familiares la mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor desbaratado. Hay gente por ahí que canta bien, otros cantamos regular o mal, más bien tirando mal. Y bueno, cada uno pues canta lo que sabe. Lo que he aprendido. Yo, si voy a cantar, pues tengo para cantar, a lo mejor, yo qué sé, medio día de canciones de aquellas de antiguamente. Y bueno, estás vas cantando por los bares y así, pasamos así la vida. Porque te llevo dentro del alma desde la noche en que te besé, los claveles y la rosa se tendrán que marchitar. Cuando pasas tan hermosa con tu ramito de azahar. ¡Hola, Alfonso! ¡Hola!
los ojos recordaré, porque te llevo dentro de la alma de la noche en que te besé. Los claveles y la rosa se tendrán que marchitar cuando pasas tan hermosa con tu ramito de azahar.